Óigame, 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 ¿usted para dónde va? ¿A estas horas de la mañana y así toda arregladita? Uy, ¿a usted qué le importa? ¿Cómo que qué me importa? A mí me hace el favor y me respeta y no me hable así. Además, usted no puede salir. Usted no es mi mamá para que me esté mandando y me esté controlando. Silencio, pues yo podré no ser su mamá, pero yo la he criado desde que mi mamá falleció, así que usted no se me va para ningún lado. ¿No me voy? Pues mire cómo me voy. ¡Venga para acá! Ay, esta muchachita me va a tumbar la puerta. ¡Ay, lo que me faltaba, Javier! ¿Qué hace por acá? ¡Qué pereza! Ay. Andreita, ¿cómo estás? Te veo muy linda. ¿Y qué hago por aquí? Mira, lo que pasa es que estaba por allí, pasé por una floristería e inmediatamente pensé en ti. Bueno, como siempre, pienso en ti. ¡Ay, qué pereza! Mira, entonces son para ti, para que las tengas ahí al ladito de tu cama y pienses en mí siempre también. ¿Usted cree que yo me merezco esto, Javier? ¡Flores! ¡Flores, Javier! ¡Yo no me merezco esto! ¡Deje de ser tan ridículo! ¡Míreme! ¡Yo merezco cosas caras! ¿Ah? Sí, sí, Andrea, pero ¿tú por qué me tratas así? Si desde siempre hemos sido amigos y tú sabes que tú me gustas mucho. ¡Ay, a mí no me interesa, Javier! ¡Usted no me interesa! ¡Entiéndalo, Javier! ¡Usted no me interesa! ¡Yo quiero experiencias nuevas! ¡Cosas nuevas! ¡Usted no me puede brindar lo que yo quiero! ¡Déjeme en paz! ¡No me moleste, Javier! ¡No sea fastidioso! Pero, ¡quítese! Andrea, yo tengo mucho amor para ti. Hola, mi amor. Hola, mi amorzote. ¿Cómo estás, mi vida? Ay, bien, mi cielo. ¿Cómo has estado? ¿Qué andas haciendo? Ay, no, nada, mi cielo, extrañándote mucho. Ay, mi amor, yo sé. Pero... mira, mi amor, ¿me tienes qué? Como olvidada. No, nada de eso, mi amor, mira. Lo que pasa es que he estado muy ocupadito. ¿Sabes qué? Te voy a compensar. Mira lo que te traje. Ay, ¿para mí? Ajá. ¿Para Madrid? ¿En serio, mi vida? Ajá. Ay, gracias, mi amor. Ay, me encantas. Ajá, mi amor. Así que vete ya para tu casa, mi vida. Arreglas tu maleta que nos vamos hoy mismo. ¿Hoy mismo? Ajá, yo mi me amor. Voy, mi amor. Me voy a poner la mejor ropa que tenga. Ponte la ropa más bonita, mi amor. Esta tonta ya cayó. Y yo creyendo que se iba a ir con usted, mire esas flores tan lindas. Ah, ahí llegó otra vez. ¿Dónde estaba usted? Ay, no. ¿Otra vez usted, Javier? ¡Qué pereza! ¿Cómo le hago entender que no lo quiero en mi vida? A ver, ¿y cuál es el problema suyo? Usted no es sino grosera. Mire, vino a traerle flores. ¿Qué es lo que le está pasando? Ay, ¿sabe qué? No me importa, porque me voy de vacaciones para España. ¿De vacaciones? Usted se está enloqueciendo. A ver, ¿quién se la va a llevar de vacaciones? A ver, ¿quién se va a encartar con usted? Que no es buena para nada. ¿Qué? Pues sí, me voy de vacaciones con un amigo que me va a dar todo lo que yo me merezco. ¿Un amigo, Andrea? Mire, yo sé muy bien usted con quién está andando y... ¡Ay, Javier! ¡Cállese, deje de ser metido! No lo calle. ¿Usted sabe con quién se va a ir ella? Sí. ¡Javier, ya! Usted sabe que está andando con un tipo muy peligroso. Andrea, cuídese, que de verdad es mejor estar aquí con lo mucho o poco que hay que en otro país y pasándola muy mal. Mire, le está diciendo que es un tipo peligroso. Usted, por favor, haga conciencia. Mire, esta ciudad, este país está muy peligroso. ¡Ay, usted con no! quién está andando? No, a mí no me importa. Yo voy a ser una mujer exitosa, con muchas cosas. A ver, yo no voy a ser como usted, yo me merezco cosas grandes. Pero, Sandra, no me moleste más. Mire, para usted merecerse cosas grandes y tener cosas grandes, usted tiene que trabajar. A uno nadie le da nada de gratis. ¿Cómo se le ocurre y que de vacaciones? Ay. De acá no me va a salir, ya se lo estoy advirtiendo. No sale de ¿qué? Acá. ¿Qué? No voy a salir, yo me voy. Con su permiso o sin su permiso, pero me voy. Mire, le voy a decir una cosa. Escúchame lo que le voy a decir. Usted cruza esa puerta y aquí no va a volver, ¿me entendió? Pues no vuelvo, Sandra, no vuelvo. Me voy a dar la vida que yo me merezco. Ay, Dios mío, esa mujer ahorita sí se enloqueció. Pero se lo juro que esa niña sale de aquí y aquí no vuelve. No vuelve. Mi amor, ¿qué hacemos acá? ¿Pasa algo? No, nada, mi amor. Estoy esperando algo que llegue urgente. ¡Pero qué hermano!
Casi que no llega, ¿sí ve? Abra esa puerta rápido. Patrón, patrón, ya le tengo lista a la niña. No, sí, sí, sí. Está bien bonita, sí, señor. Así como usted me la pidió. Vea, patrón, ya se la va a mandar para la casa. Usted la puede recoger a la hora que le dé la gana, sí. Listo, patrón, cuente con ello. Eso sí, le encargo el billete. Ya se la llevan, entonces. ¿Todo bien, patrón? Bueno, hermano. La buena. Allá le dan la plata, ¿oyó? Platica fácil lo que a mí me gusta, papá. ¡Ay, Dios! La rebeldía y la desobediencia siempre van a pasar factura. Por eso, escucha el consejo de quienes te aman, deseando lo mejor para tu vida. Recuerda que la necedad jamás será de sabios.